este partido. El más recordado frente a Racing en cancha de Quilmes. Y hoy cierra esta primera rueda de campeonato con un enorme triunfo. En un partido brillante del equipo de Rolón. No por el triunfo en sí, porque a veces en el fútbol se puede ganar de casualidad. Hoy Talleres no ganó de casualidad. Hoy Talleres ideó un plan de juego, lo ejecutó a la perfección. Ferro en su cancha no le pateó al arco al equipo de Rolón hasta el minuto 46 del segundo tiempo. Brillante partido de Talleres que se lleva los 3 puntos a Escalada para salir de la angustia de la última posición, para alejar esos fantasmas que lo quieren hacer creer que puede llegar a volver a la tercera categoría del fútbol argentino, para decir, este equipo de Talleres, este equipo comandado por Rolón, pero también en cancha por el Negrito Enrique, que hoy tuvo la fatalidad de errar un penal, pero aún así ser una de las grandes figuras.